Querida iglesia, dígale al que está a su lado, no es con fuerza. Si está solo, también dígase usted mismo, no es con fuerza. Durante este mes de julio hemos visto una temática que se ha llamado no es con fuerza. Y hemos aprendido en las dos conferencias anteriores. En la primera vimos una conferencia de que nos habló de que nosotros no podemos luchar en nuestras propias fuerzas, y fue basado en el primer libro de Samuel, capítulo 17, donde está la historia de David y Goliat, y vimos cómo el pueblo de Israel sintió temor cuando Goliat comenzó a desafiarlo, y ellos comenzaron a pelear en sus propias fuerzas. No tenían ese respaldo de Dios, no sentían el respaldo de Dios, porque no peleaban en las fuerzas de Dios, sino que estaban peleando en sus propias fuerzas. Y vimos cuatro puntos que nos ayudaron mucho. Quiero que Luis me ayude con él. La presentación, Luis, para poder de que podamos hacer el resumen. El número uno: cuando nosotros peleamos en nuestras propias fuerzas, pues llega el desánimo a nuestras vidas. Cuando peleamos en nuestras propias fuerzas, llega el temor a nuestras vidas. Cuando seguimos peleando en nuestras propias fuerzas, pues va a llegar el cansancio a nuestras vidas. Y por último, si seguimos peleando en nuestras propias fuerzas, llega el camino equivocado a nuestras vidas. Tomamos una decisión equivocada. Hace 8 días, nuestro pastor Juan David predicó la segunda parte de No es con fuerza, y logramos mirar en el libro de Josué, capítulo 6, cuando el pueblo de Israel va a conquistar a Jericó, y hay unas murallas, y dicen que las murallas son esas cosas que nos impiden alcanzar la bendición de Dios, o que están en contra de nosotros. Y vimos que cuando yo tomo la decisión de luchar no en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, número uno, sé esperar con seguridad lo que Dios hará algo a mi favor. Si Dios ha dicho algo a mi favor, pues tengo que esperar que Dios va a hacer algo por mí. Si Él lo ha dicho, Él va a cumplir su palabra. Número dos, no cuestionar a Dios. Siempre que nosotros arrancamos, Dios nos manda algo, siempre lo estamos cuestionando. Cuestionamos a Dios, estamos en contra de lo que Él nos dice. Llegamos a la iglesia y Dios nos quiere edificar, pero quiere que Él lo haga a nuestra manera, no a la manera de Dios. Y por último, hacer todas las instrucciones dadas por Dios. El pueblo de Israel nos muestra cómo ellos siguieron las instrucciones que Dios les colocó, y ellos derribaron los muros y lograron conquistar la bendición de Dios. Dígale a la persona que está a su lado, no es con fuerza. Y cuando el pastor Juan David me invitó a predicar para terminar esta conferencia, pensaba de que cuando alguien comienza y hablamos de fuerza, necesitamos estar fortalecidos. Cuando un ejército va a ir a pelear, necesita estar fortalecido, y sus guerreros, sus soldados, tienen que tener fortaleza y hacen algunos ejercicios. Cuando los atletas necesitan vencer algo,
Ellos se tienen que preparar y hacer una disciplina. Yo quiero mostrarles antes para que arranquemos, vamos a ver unas imágenes para que nos reamos. Miren, el gatico ahí está haciendo ejercicio, se está preparando. Él no necesita hacer ejercicio para tener la habilidad que tiene. El pollito está practicando el deporte en una patineta, pero él no necesita eso para poder mantener el equilibrio de todo su cuerpo en esas dos paticas tan pequeñitas. Sigamos. Miren ese mico levantando pesas para fortalecer sus brazos. Él no necesita eso porque él tiene la habilidad de sostenerse con sus manos de los árboles. El perro guardando el equilibrio, está haciendo yoga. Él no necesita hacer yoga para tener sus actividades. Sigamos. El marranito haciendo, ¿cómo lo ven ahí? Haciendo deporte. El león, para ser fuerte, no necesita levantar las pesas. Y por último, el hombre, miren la última, la que me encontré. Ejercicios que ayudan a quemar grasa. No lo recomiendo. No van a creer que yo hice eso, no, no. Pero no es con fuerza. Pero saben, para poder pelear en las fuerzas de Dios, para poder descansar en las fuerzas de Dios, sí necesitamos tener un entrenamiento, necesitamos hacer algo para poder descansar en las fuerzas de Dios. Para poder descansar y saber que Dios va a pelear por mí, yo tengo que saber que tengo que tener una rutina, que tengo que tener una disciplina en mi vida espiritual. Porque si no, me voy a debilitar y voy a terminar peleando en mis fuerzas y no en las fuerzas de Él. Muchos de nosotros todos los días estamos teniendo problemas, dificultades, enfrentamos mil batallas diarias en diferentes campos de nuestra vida, pero si no estamos fortalecidos para enfrentar esas guerras, esas batallas que a diario vivimos en la vida, vamos a terminar peleando en nuestras fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué debo hacer para aprender a luchar en las fuerzas de Dios? Yo quiero que usted vaya conmigo al libro, al segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 5 al 8, y vamos a ver algo especial que está sucediendo en ese momento. La palabra de Dios dice: armándose de valor, Ezequías reconstruyó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres sobre ella. También construyó un muro exterior, fortificó los terraplenes de la ciudad de David, mandó a fabricar muchas lanzas y escudos, luego puso militares al frente del ejército y luego de reunirlos en la plaza frente a la puerta de la ciudad, los arengó con estas palabras: cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Siria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien brindará ayuda y pelea nuestras batallas. Y al oír las palabras de Ezequías, el rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. Yo quiero invitarlo a que cierre sus ojos por un momento y pidámosle al Señor que por favor nos revele, que nos dé su presencia y que prepare nuestros corazones para poder entender su palabra y salir hoy fortalecidos bajo su enseñanza. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hermosa noche. Hoy te doy gracias, Padre Celestial, porque podemos entrar a tu casa y venir a recibir tu palabra, tu alimento, y poder salir fortalecidos. Te pido, Espíritu Santo,
que seas tú, Señor, enseñándonos, que seas tú rearguyéndonos, que seas tú dirigiendo, Padre Celestial, nuestras vidas, Padre. Enséñanos, coloca, Padre Celestial, esta palabra y séllala con tu presencia, Señor, en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo. Amén, amén y amén. Estamos viendo la temática de No es con fuerza, tercera parte. Y quiero que ustedes podamos entender cómo podemos pelear, porque casi siempre nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo aprendo yo a pelear en las fuerzas de Dios? ¿Cómo aprendo yo a descansar en Dios? ¿Cómo hago yo para poder esperar en Dios y fortalecerme en Dios y que no venga las problemas del mundo, las actividades del mundo, las guerras del mundo, todo lo que pasa a mi alrededor y no afecte mi estado anímico ni en mi estado emocional y mucho menos espiritual? Y nos preguntamos, ¿cómo hago? Y en la palabra de Dios, aquí yo pude encontrar tres principios que nos ayudan a que podamos vivir en las palabras de Dios. Y te voy a colocar dentro del contexto. Dice este pasaje que el pueblo de Israel estaba sufriendo un ataque del pueblo asirio. El pueblo estaba reunido en la ciudad de Jerusalén. El rey Ezequías estaba gobernaba ahí. Había levantado nuevos altares para Dios, había destruido todos los altares de Dios, de los dioses, había vuelto a que el pueblo de Israel volviera a la presencia de Dios. Y cuando él ha hecho que el pueblo entre en comunión con su Dios, comienzan a recibir la noticia de que viene el pueblo, el ejército asirio, y viene a enfrentarlos y atacarlos, y que los van a situar, los están rodeando. Y el rey, lo primero que hace es levantar unas murallas, y él necesita fortalecer su ciudad. Él necesita fortalecer la vida de todos ellos para protegerse del ataque del enemigo. Y él comienza a ver la estrategia de cómo fortalecer la vida de ellos, cómo defender su vida. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 6, en el versículo 5, perdón, dice: armándose de valor, Ezequías construyó toda la muralla, reconstruyó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres sobre ella. Y también construyó un muro exterior y fortificó, diga conmigo, fortificó los terraplanes de la ciudad de David y mandó a fabricar lanzas y escudos. Lo primero que te quiero decir es que tú debes, lo primero que encontramos aquí es que tú debes de fortalecer la relación con Dios. Tu relación con Dios. El pueblo de Israel levantó murallas, levantó torres, levantó muros, hizo terraplanes. Terraplanes son unas inclinaciones que estaban antes de las murallas para que los enemigos no se pudieran parar de firme, sino así le era imposible atacar. Él fortaleció las murallas. Y es importante que nosotros comprendamos que tenemos que levantar nuestras murallas espirituales. Y yo les mostraba, los animalitos decían que ellos hacían ejercicio. Y cuando un deportista necesita derrotar a un contrincante, tiene que hacer ejercicio. El boxeador se ejercita, el luchador, el jugador de fútbol tiene que entrenar y hacer ejercicio y fortalecer su cuerpo para poder ir a jugar un partido y poder vencer. Pues en nuestra vida espiritual nosotros necesitamos tener ese fortalecimiento. Tenemos que tener unas disciplinas en nuestras vidas. Disciplinas espirituales. Disciplinas que tal vez están edificadas
en los principios de Dios o están edificadas, pero tal vez están en nuestra vida un poco bajas. Se han caído esas disciplinas. Y hoy te estoy diciendo en el nombre de Jesús que debes de levantar esas murallas. Si tú no quieres que el enemigo venga y ataque tu vida, debes de levantar murallas espirituales a través de la oración y a través del ayuno. Tu relación con Dios tiene que ser a través de la disciplina de la oración. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a la oración con Dios? ¿Cómo está mi oración con Dios? ¿Cómo vivo la oración con Dios? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo están mis disciplinas espirituales? Necesito levantar mi oración. Pasar un tiempo con Dios. Pasar un tiempo con Jesús de intimidad. Pero a veces ni siquiera sacamos el tiempo para Dios. Y en las batallas de la vida y los azares de la vida vienen y nos golpean. Porque no estamos en un tiempo de intimidad con Él. ¿Cómo hace Dios por fortalecerme si yo no le hablo? Si yo no le digo, ni le explico, ni hablo, ni paso un tiempo con Él diciéndole, mira, tengo estos problemas. Tengo esta necesidad, Padre. ¿Cómo hago? Es triste saber de que a veces tan solo lo único que hacemos en la oración es el bendecir los alimentos. Señor, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. Hay unos que son tremendos. Eso lo dicen el lunes. El martes le dicen, Señor, lo mismo que ayer, amén. Es necesario que tú comprendas la importancia de la oración en tu vida. Es importante que tú comprendas el poder de la oración en tu vida. Ahí comienza la relación de Dios contigo. Tú no puedes entablar una relación con una persona si no le hablas. El 90% de los matrimonios se destruyen por falta de relación por medio de la comunicación. Muchos novios, noviazgos se han caído y han terminado los novios porque no, es que él no me habla, él es un mudo. La relación de los padres y los hijos se está deteriorando por falta de comunicación. Papá no le habla al hijo y al hijo no le interesa que el papá le hable. Si tu relación con Dios no la fortaleces a través de la oración, esa relación se está deteriorando, se está acabando y no vas a poder descansar en las fuerzas de Él porque no descargas tu corazón con Él. No pasas tiempo con Él. No hay intimidad con Él. Jesús nos enseñó a tener una relación con el Padre. En Lucas 21:36 nos enseña y nos dijo: mas velad todo el tiempo orando para que tengáis fuerza para escapar de todas las cosas que están por suceder y podáis estar de pie delante del Padre. Jesús mismo lo dijo y Jesús mismo nos lo enseña. La palabra de Dios nos dice y nos cuenta que en Marcos capítulo 9 del versículo al 14 al 29, Él estaba en disciplina con el Padre, Él iba a la intimidad con el Padre, estaba con el Padre. La palabra de Dios dice que pasaba tiempo, 3-4 horas y de madrugada con el Padre. Y Jesús, nuestro amado Señor, nuestro Salvador, Dios Todopoderoso, más cercano que Él al Padre no hay nadie.
y estaba con él. ¿Y tú? ¿Será que nosotros no necesitamos estar en relación con el Padre? Si lo estaba Jesús, ¿por qué no nosotros? Mira lo que dice en ese capítulo de Marcos 9, 14, 29. Dice que Jesús venía de orar, y cuando llegó encontró a los discípulos discutiendo con un padre que tenía un hijo que estaba endemoniado. Y Jesús viene y les dice: ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué discuten? Y en ese momento ellos dicen: no, es que no han podido sacar el demonio. Y él dice: incrédulos, ¿por qué no confían? ¿Por qué no tienen fe? Él ora, el muchacho queda liberado y se van. Y los discípulos quedaron: uy, ¿cómo así? Sí, es que él es Jesús. Sí, él era Jesús, el Hijo de Dios. Pero ellos quedaron como desubicados y le dijeron: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos sacar ese endemoniado? ¿Por qué no pudimos sacar ese demonio? Jesús le dijo: es que hay unos que solo salen con ayuno y oración. Ahí están nuestras disciplinas espirituales. ¿Cuánto haces que tú no ayunas? ¿Cuánto haces que no participas en el ayuno? ¿Cuánto haces que no vienes aquí al ayuno? Es que eso es tan difícil, uno tirar hambre, uno levantarse. Y hay formas de ayunar, hay diferentes formas de ayunar, y no necesariamente tienes que aguantar hambre. Pueden haber cosas en tu vida que puedes ayunar, y que si las entregas al Señor puedes mejorar tu relación con Dios. Yo manejo el ministerio de los niños y tengo los adolescentes, y yo les pregunto: ¿cuánto tiempo pasan ustedes orando con Dios? Y hay unos que máximo me dicen una hora, y los puedo contar en los dedos de la mano. Hay unos que ni siquiera oran. Y yo les digo: ¿y cuánto tiempo pasan ustedes en la internet, en el Facebook, chateando, hablando cosas, Dios, que no tienen nada que hacer, preguntándose: hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Dónde estás? Aquí. Y pasan tiempo dedicándoselo a los amigos y a la internet. Y creo que muchos pasan tiempo en la internet viendo cosas que no deben de ser, dañando su vida espiritual, viendo pornografía. ¿Por qué no eres capaz de entregar eso, ayunar un tiempo para Dios? El ayuno es un pacto que uno hace con Dios para mejorar su vida espiritual, para fortalecer su vida espiritual. ¿Cuánto haces que no haces un ayuno? ¿Hace cuánto que no pactas con Dios para que Él pueda cambiar tal vez algunas equivocaciones que estás haciendo y poder fortalecer tu vida? ¿Por qué están tan callados? Necesitamos, muchachos, levantar murallas espirituales. Si no levantamos murallas espirituales por medio de la oración y del ayuno, vamos a terminar, muchachos, siendo agobiados y atacados, y no tenemos cómo defendernos. La oración defiende, la oración ataca, la oración nos fortalece. Hay el testimonio del niño. Esos días lo estaba viendo. El niño que se salvó del carro que se incendió en este pueblo, por acá por la costa atlántica. ¿Se dieron cuenta? El carro que, perdón, no, en la costa atlántica. ¿Cuál Cauca, hombre? Entonces, en fundación, y un niño de 9 años salió ileso. Y el testimonio de él es que cuando el carro comenzó a echar llamas, comenzó a prenderse,
Él dice que se acordó lo que le habían dicho en la escuela dominical y en la iglesia, y se acordó que decía: la palabra, la oración tiene poder. Y el niño comenzó a orar y a orar y a orar. Y el resultado es que el niño no sufrió ninguna quemadura, porque levantó alrededor de él murallas espirituales para que no fuera atacado su cuerpo. Necesitas meterte en una relación con Dios. Tu relación con Dios tiene que ser íntima. Eres su hijo, Él te ama. Hoy te quiero decir en el nombre de Jesús: Él está esperando que ese sitio de intimidad sea llenado por ti. Él está esperando esa cita todos los días. Él se sienta todos los días a esperarte. Y yo creo que a veces te dice: mi hijo no vino hoy. Quería oírlo, quería hablar con él. Es necesario que tu oración comience a crecer. Es necesario que tu oración sea constante. Es necesario que tu oración sea consciente, que tú sepas que dependes de Él, que tú sepas que tienes un Dios que te ama, que tú tienes un Dios que te protege, que tú tienes un Dios que va a pelear tus batallas. Pero cuando tú lo busques, cuando tú tengas una relación íntima con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? El pueblo de Israel, apenas se dio cuenta que el enemigo iba a atacarlos, levantó sus murallas. Levanta tus murallas para que los problemas no vengan y te ataquen. Levanta tus murallas para que los inconvenientes de la vida, los desánimos, para que no entre el desánimo a tu vida, para que no entre el desaliento, para que no entre el miedo, para que no entre el pánico. Levántalas. Pasa tiempo con Dios y tiempo de calidad con Él. Él está esperando que tú estés con Él. Él se siente feliz cuando tú pasas tiempo con Él. Pero a veces nosotros nos sentimos más felices pasando tiempo con otras personas que dañan nuestra mente, que dañan nuestra vida espiritual, que pasar tiempo con Él, que está interesado en tu éxito y en tu vida. Y no lo disfrutamos. Creemos que nuestra oración es un mecanismo. Nos hemos vuelto mecánicos. Ah, sí, yo paso tiempo con Dios. Yo paso una hora. Pero revísate en el corazón. ¿Y cuándo volviste a sentir ese fuego, eso que me quemaba por dentro de emoción porque estoy hablando con Él? Que yo me siento feliz, apasionado, que hasta he llorado porque estoy hablando con Él, porque le amo. ¿Cuál fue la última vez que cuando oraste derramaste tus lágrimas delante del Señor diciéndole: Señor, con esta lágrima yo te digo te amo? ¿Cuál fue esa última vez? Una oración mecánica no la quiere Jesús. Una oración mecánica no la quiere Dios. Dios quiere las palabras que no salgan de tu boca, sino de tu corazón. Amén. Vamos a ver el segundo punto. Para luchar en las fuerzas de Dios, número dos, debo congregarme con personas que me fortalezcan. Debo congregarme con personas que me fortalezcan. Dice el versículo 6: luego puso jefes militares al frente del ejército, y luego de reunirlos en la plaza frente a la puerta de la ciudad, los arengó con estas palabras.
El general, el rey, dice que convocó al ejército y colocó generales frente a su ejército. Los reunió a todos y él comenzó a arengarlos, comenzó a avivarlos, porque él sintió que el pueblo estaba viniendo abajo. Cualquiera. Usted se puede imaginar en una ciudad que está amurallada y usted se levanta por la muralla y dice la palabra de Dios que se vio un ejército que los estaba rodeando y era numeroso. ¡Pah! Más de uno se asusta. Me están situando, estoy rodeado. ¿Cuántos están rodeados de problemas hoy? De situaciones adversas. Gloria a Dios, aquí esta iglesia es bendecida. Ninguno tiene problemas. Ninguno tiene ninguna preocupación. Todos los días nosotros tenemos preocupaciones, tentaciones, problemas, pecados. Hasta los líderes. Todos sabemos que cuando nosotros comenzamos a caminar con Dios, le entregamos nuestra vida a Dios y comenzamos a servir a Dios, comenzamos a tener problemas. Y es donde más nos ataca el enemigo. Cuando usted se va para el encuentro y viene, hay gente que dice: ah, yo fui al encuentro y ahí mismo perdí mi trabajo. Jóvenes que me dicen: vea, yo fui al encuentro y apenas mi novia me recibió, estuve solo con ella y me empelotó. ¿A cuántas se le han empelotado a la novia aquí? Que levante la mano, tengo al varito para que me la suba allá y le hagamos una liberación a ese muchacho. A ver qué ha hecho. Comienzan los ataques del enemigo y uno lo sabe. Comienzan las adversidades, comienzan a tener los problemas. Amén. Pero saben, cuando yo me congrego, cuando yo me reúno con las personas de la iglesia, cuando yo vengo aquí y escucho al pastor de jóvenes que te tira una palabra, esa palabra me edifica, me levanta. Me da tristeza ver cómo jóvenes vienen cada 8 días, hay unos muy cumpliditos, o sea, uno no los conoce, pero de nombre, pero uno los va viendo y llegó este fulano, llegó P, y uno comienza como a pasar lista. Y a veces nos reunimos entre los líderes. Veo, no has vuelto a ver. No, no lo he vuelto a ver. Y hay unos que vienen cada 15 días. Hay unos que vienen cada mes. Cada 2 meses. Hay unos que vienen por el tiempo de Navidad. Cuando llega el tiempo de la Navidad, todo el mundo se desaparece. El mes pasado llegó el tiempo del mundial y dejé de ver a más de uno. Y hoy volvieron a aparecer. Me imagino que están en Brasil. La única excusa. ¿Cierto? Kevin dice que sí. Pero miren, muchachos, necesitamos estar congregados. Tú necesitas venir a esta iglesia. Tú necesitas congregarte con personas para que te puedas alimentar de la presencia de Dios. Yo quiero hacer una pregunta aquí y no quiero que levante su mano. Yo no le voy a decir nada malo, ni lo voy a señalar ni nada. Pero quiero que con la mano en el corazón y delante de Dios me digan: ¿cuántos jóvenes van a una casa de oración de aquí? Ok, estamos muy bien. Bajen ya la manito. Creo que si va al 40% es muy poco. ¿Cómo vas a luchar en contra del enemigo? ¿Cómo te vas a fortalecer espiritualmente si no vas a una casa de oración? Si cada 8 días te vas el sábado, regresas el sábado y tienes una palabra, y a los 8 días vienes y recibes otra palabra, y a los 8 días otra palabra. ¿Y qué? ¿Y es que entre semana qué? ¿El enemigo qué hace contigo? ¿No recibes ataques? No, yo me fortalezco cada 8 días. ¿Ustedes han visto a Dewey, el pastor de alabanza? ¿Han visto al hombre cómo anda musculoso, así como yo? Yo le digo a él que tiene las chocolatinas marcadas aquí, por fuera. Yo le digo que yo las tengo marcadas por dentro, me las como. Pero escúcheme,
Una persona para alcanzar un cuerpo de esos tiene que tener una disciplina diaria en su oración, en su ayuno, pero también en recibir. ¿Por qué? Porque es que si tú quieres crecer espiritualmente y estar fortalecido, y que cuando el enemigo venga y te vaya a atacar, no pelees en tus propias fuerzas porque estás débil y te va a destruir, sino que peleas en las fuerzas de Dios, es porque tú le estás recibiendo el alimento a Dios. Estás recibiendo. Y las formas de recibir, cada 8 días no puedes estar viniendo a la iglesia, pero para eso hay casas de oración. Recibe la palabra del líder. Necesitas recibir la palabra de tu líder. Necesitas recibir la palabra de una persona que Dios ha puesto para que te pueda alimentar, para que te pueda fortalecer. Pero no puedes estar llegando un tiempo y después te retiras y vuelves y después te retiras otro tiempo más largo y a lo último, ese amor y esa llama que encendías, tu amor por Dios se va debilitando. ¿Usted ha visto cómo uno alimenta una llama de fuego? ¿Cómo levanta una hoguera? Hay que estarle echando carboncito o madera de seguido, porque si no, ¿qué pasa? Se apaga. Si tú no vienes a la iglesia, si tú no recibes palabra de Dios, si no vas a tu casa de oración, a tu célula, y no recibes palabra, te vas a ir secando espiritualmente, te vas a ir apagando espiritualmente, porque no hay algo que te anime. Y una palabra te puede levantar. Las casas de oración están para eso, para que tú llegues y si tienes un problema en el transcurso de tu semana, busca un líder, ven aquí a la iglesia, busca una consejería. Pero cuando tú no buscas eso, sino que sales allá a enfrentar el problema sin haber buscado un consejo, quiere decir que estás peleando en tus propias fuerzas. No estás peleando en las fuerzas de Dios. Aquí están los líderes para eso. Yo veo muy poco joven recibiendo consejería. Ahora no espero que la otra semana se vengan todos, pero es necesario. Nosotros cuando estamos aquí, los líderes, y necesitamos y tenemos un problema, y están mis consiervos aquí, muchos están aquí, y nosotros necesitamos un problema, ¿a quién vamos? Vamos a donde el pastor de jóvenes, vamos a donde el pastor Juan David, y las niñas también van donde la pastora Mariana, y nosotros le decimos, necesito esto. Cuando yo estaba aquí comenzando a servir y no hacía parte del equipo del pastor Juan David, y hacía parte no del equipo principal, sino era los 144, después tenía un líder que primero estaba por encima de mí. Cuando yo vine aquí y yo tenía problemas, un día le vine y le dije, Juan David, tengo ese problema. Y él me dijo, Luis, tienes que estar pegado de tu líder, aviva el fuego que hay en ti. Él aviva el fuego. Cuando tú no vas a la célula, cuando tú no vienes a la iglesia, te vas secando. Es que el sábado no pude, venga el domingo. Ah, es que el domingo es familiar, no importa, traiga a su papá, a su mamá. Muy pocos jóvenes veo los domingos aquí en la iglesia. Y cuando yo estoy conectado de la fuente, puedo recargar mi energía espiritual. Ahora usted me podrá decir, ¿qué? ¿Y es que la única forma de recibir a Dios es en la iglesia? Dios está en toda parte. Sí, Dios va contigo a toda parte y te bendice. Pero la palabra de Dios dice que debemos congregarnos. Jesús dijo en Hebreos 10:25, la palabra de Dios dice, no dejen de congregarse como algunos lo hacen, sino anímense unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. ¿Está qué? ¿Está cerca qué? El día del regreso del Señor está cerca.
Estamos en los últimos tiempos. Y dice, congréguense y anímense los unos a los otros aquí. Pero nosotros tenemos un problema y salimos corriendo primero donde la persona que no tiene una palabra que nos fortalezca, sino que nos va a dañar la cabeza, que nos va a destruir, que nos va a derribar. Y escuchamos todo lo de afuera. Cuando tú puedes venir aquí donde un líder, y ese líder te va a decir: ánimo, hermano, tú eres un hijo de Dios, Dios te va a levantar, Dios te dice en su palabra que Él es tu fortaleza, anímate. Escúchame lo que le voy a decir. No sé por qué Dios hace las cosas así, pero yo había preparado esta prédica y ahorita como a las 5 me llamaron y me dijeron: hay un señor que acaba de llegar y está un poco angustiado, está muy triste, está muy agobiado. Y yo estaba un poco ocupado y le dije: no puedo atenderlo, Luis. Pero estando allá, el señor me dijo: baja, atiéndelo. Y sentí en mi corazón que tenía que atender al señor, era mi obligación. Y bajé y el señor estaba en la última silla de allá del lado de esta hilera de sillas, allá va atrás. Y me senté con él y él se llamaba don Jorge. Y le dije: don Jorge, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le va? Y el señor me dijo: no, un poquito angustiado, tengo muchos problemas, tengo que pagar una plata, no tengo trabajo, todo eso. Y comenzó a contarme y me dijo: sabe, yo he entrado a muchas casas de estas, a muchas iglesias de estas buscando a Dios. Y yo le dije: has entrado a muchas iglesias de Dios, pero no has buscado a Dios. Y comencé a hablar con él y me decía: mire, Dios me ha bendecido, Dios le ha dado de todo, le ha hecho todo en la vida. Dios, él tiene un llamado impresionante. Él me decía: mire, fui un alcohólico rehabilitado, he dado conferencias, Dios me ha usado para restaurar jóvenes de drogadicción. Pero ¿sabe cuál es mi problema? Que yo no le creo a Dios. Mi problema es que yo no le creo a Dios. Y yo le decía: ¿por qué? Me dijo: no sé, yo no vengo a esto. Vengo cada vez que lo necesito, cada vez que deseo una palabra de Él, pero yo salgo allá y me derrumbo. Yo le dije: ¿sabe cuál es el problema? Que usted no se congrega, que usted no está recibiendo de la fuente lo que necesitas para pelear, para luchar. Entonces me voy, el mundo me vapula, el mundo te golpea, el mundo te dice un poco de cosas, y ya cuando estás cansado vienes aquí a tratar de levantar el tiempo perdido que has gastado allá. El Señor me decía: sabe, eso es cierto, es cierto. No soy capaz de enfrentar el mundo porque no me congrego. Y él me decía: yo soy católico, pero Dios me ha bendecido. Cada vez que clamo a Él, Él muestra su misericordia sobre mi vida. Pero a mí me falta creerle. Me falta disciplina. Me falta amor por Él. Me falta encender esa pasión. Y el Señor, terminamos charlando y tal, el Señor: uy, sí, va a volver y tal. Espero, y le espero que vuelva. Jesús pedía que estuviéramos unidos. La palabra de Dios dice en Mateo 18:20, Jesús nos decía: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Cuando tú vienes aquí, te congregas, fortaleces tu vida, porque aquí está también Jesús. Dice que Él está aquí, su presencia está aquí. Aunque tú no lo veas, Él está a tu lado. No, pero no mire a ver la muchacha, no, Él ya no es Jesús. Él está ahí. Y Él dijo que donde Él estaba y dos o tres se pusieran de acuerdo en lo que quisieran y lo pidieran al cielo, ¿qué pasaría? Se haría
como ellos lo quisieran. Pero si tú te vas a pedirle al Señor a otra parte que te bendiga, donde hay personas que no tienen tu misma fortaleza, ¿qué va a pasar? ¿Vas a recibir? No. No vas a recibir. Hoy te pido en el nombre de Jesús que por favor llegues a la iglesia, congrégate, regálale tu vida al Señor. Él está interesado en verte aquí. Él está interesado que cuando salgas de aquí, salgas con su presencia, salgas con su Espíritu Santo. Ven a la iglesia, adórale. Y adórale en verdad. Muchos vienen aquí, pero vienen por una rutina. Vienen porque es que el sábado no tengo nada que hacer, el bus pasa gratis, me monto en él y me voy para la iglesia. Y la paso chévere. Hay otros que vienen porque es que la pelaba cada 8 días y la puedo ver. Está tan bonita y no le he podido hablar. Todos que se ríen. Pero venga aquí con pasión. Venga aquí a entregarle a Dios su corazón. Ahorita yo escuchaba que Alvarito estaba cantando aquí, estaba yo ahí arriba. Y Alvarito le decía unas palabras hermosas, decía: no peleas en tus propias fuerzas. Y yo sentía un amén. Amén. Y siento que hemos perdido la pasión adorando a Dios. No cantamos. ¿Cuál fue la última vez que cantaste una adoración y lloraste porque te gustó y porque sentiste que lo cantaste a Dios con todo tu corazón y levantaste tu mano? ¿Y cuándo fue la última vez que escuchaste una alabanza y te gustaste en ella? De alegría, de gozo. ¿Cuándo fue la última vez? Cansado del camino. ¿Cuándo fue la última vez que trajiste un amigo a la iglesia? ¿No te duele ver esos asientos solos? Cuando hay muchos amigos allá que se están perdiendo. ¿O tus familiares? ¿Tus primos? ¿Cuánto hace? Venir a la casa de Dios es un gozo. Amén. Venir a la casa de Dios es una delicia. La mitad dice amén, el resto una costumbre. Estar en la presencia de Dios es un deleite. Eso es. Eso es lo que tienes que sentir cuando vengas aquí. Congrégate, ven con pasión, con amor. Porque aquí está tu Padre esperándote. Ven con deseo de decirle: Señor, aquí está tu Hijo que te ama, que te adora, que te exalta. Derrámele ese amor a Dios. Invite a alguien para que lo vea como usted se goza. Y enséñele a esa persona que tiene un Dios que lo ama y que te puedes gozar con Él. Dale la salvación a una persona. Es gratuita, no te cuesta nada. No tienes nada que invertir, tan solo una oración y el invitarle. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Versículos 7 y 8 dicen: y cobren ánimo y ármense de valor, no se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien más poderoso. Diga: poderoso. Tú cuentas con alguien más poderoso.
Y la palabra dice en el versículo 8: Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos ¿con quién? Con el Señor, nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír estas palabras del rey Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. Diga, tranquilizó. Dígale que está a su lado, dígale, tranquilízate. Dios pelea tus batallas. Número 3. Para luchar en las fuerzas de Dios, número 3, debo escuchar la palabra de Dios. El pueblo de Israel intentó desanimarse, intentó decaer, pero el rey dio una palabra y el pueblo se tranquiliza, porque ellos escucharon la palabra del rey. Hoy te quiero decir que nuestro diario vivir, estamos escuchando toda clase de noticias que nos desaniman espiritualmente, que nos desalientan, que nos bajan el ánimo. Palabras que han sido soltadas hasta por nuestra familia, por sus amigos, por sus conocidos, por los medios de comunicación. No hay empleo. Cada día la economía está mal. Estamos escuchando a cada momento noticias que dice que la juventud se está perdiendo, que no hay oportunidades de trabajo ni de estudio, que la droga está ganando terreno, que el alcoholismo, que la violencia, que el narcotráfico. Y eso indirectamente va destruyendo nuestra vida. Escuchamos noticias tristes, niños que mueren de pobreza. Y eso, aunque no lo creamos, va dañando, amainando nuestra vida espiritual. Pero es necesario que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. Escuchamos periódicos, tenemos noticias, periódicos, personas que te aconsejan mal, falsos profetas, cristianos que te están diciendo lo que no está parado en su palabra, en la Biblia, que están amañando la palabra de Dios tan solo para llenar iglesias, predicando un evangelio equivocado, el evangelio de la prosperidad, el evangelio sin santidad. Jesús pagó por ti, ya murió por ti, tus pecados fueron perdonados, no importa que peques, Él ya pagó. Puedes tener relaciones con tu novia, puedes fornicar, puedes masturbarte, puedes destruir tu vida sexualmente. Estamos escuchando palabras de personas que están jugando con el evangelio. Es necesario que nosotros volvamos a la palabra y la disfrutemos y la leamos. Es triste ver que los jóvenes no leen la palabra de Dios. Es triste ver que los jóvenes compran cualquier aparato, cualquier tecnológico, y el decir es que
Dentro del iPhone tengo la Biblia. Y un libro de estos. Esta es la Biblia ilustrada para niños. Usted va a decir, Luis, ¿por qué la tiene? Porque soy del Ministerio Infantil. Vale 7,000, 8,000 pesos. Y tú inviertes plata malgastándola en otras cosas, pero en su palabra no. Y no la lees. ¿Cómo vas a saber lo que Dios quiere? ¿Cómo te vas a fortalecer si no descansas en su palabra? ¿Cómo vas a descansar? ¿Cómo? Todos los días Dios te dice que si escuchas y lees su palabra, sabrás qué es lo que Él quiere para ti. Sabrás cuáles son las promesas que Él tiene para ti. La palabra de Dios en Proverbios 1:13 dice: el que me oyere y habitare confiadamente vivirá tranquilo y sin temor. El que me oyere, el que oye la palabra de Dios. ¿Y cómo oigo la palabra de Dios? Él no me habla. Cuando la lees, la oyes. Y cuando la lees en voz alta, la oyes con tus propias palabras, porque está hablando un hijo de Dios. Cuando recitas la palabra, estás escuchando la palabra de Dios, porque tú fuiste hecho a imagen y semejanza. Ahí hay un hijo de Dios que lee la palabra con su voz. Saca tiempo para leer la palabra. Saca un tiempo para tu devocional. Cómprala. Disfrútala. Deleítate en ella. ¿Saben? Dice la palabra de Dios más adelante en el versículo 17 del texto que estamos analizando. Dice que el pueblo de Israel fue situado por el ejército de el ejército asirio, y el rey del ejército asirio comenzó a decir palabras, a escuchar. Senacarib comenzó a decir cosas en contra de ellos, comenzó a blasfemar de Dios. Comenzó a decirles: ustedes, ¿para qué escuchan al rey, sabiendo de que nosotros, los asirios, ya hemos derrotado, hemos conquistado las tierras que hemos querido? Nos han puesto cualquier cantidad de dioses y los hemos derrotado. ¿Ustedes creen que su Dios los va a derrotar? ¿Nos va a derrotar? ¿Usted cree que no somos capaces de derrotar ese Dios que ustedes tienen? Eso le decía ese hombre. Pero el pueblo de Israel estaba parado porque había escuchado la palabra de su rey. ¿Qué te está diciendo hoy el mundo? ¿Que no eres capaz? ¿Que eres un cobarde? ¿Que para qué confías en Dios? ¿Para qué vas a esa iglesia? ¿Para qué botas corriente en esa iglesia? ¿Para qué vas a servir en esa iglesia? ¿Para qué te vuelves líder de esa iglesia? Pero si tú estás parado en la palabra, si tú sabes lo que te dice la palabra, no vas a tener temor alguno, porque Dios está contigo. Dios te librará. Dios peleará las batallas que tú tengas.
Dios combatirá los problemas que tú tengas. No caerás, porque Él te sostiene de la diestra, con su mano diestra, poderosa. Él va delante de ti. Pero si no lo escuchas, si no escuchas las direcciones que Él tiene. Escuchamos que en el anterior sábado, el pueblo de Israel escuchó las instrucciones para triunfar, para conquistar. Y tú tienes un futuro para conquistar, tienes un futuro para triunfar, tiene las bendiciones para ti. Pero si no lees las instrucciones que el Señor tu Dios te da en su palabra, ¿cómo las vas a conseguir? Y lo más triste, le paramos más, como digo yo, más bolas. Atendemos más fácil lo que el mundo nos dice allá que lo que Dios nos dice. Es difícil entender la palabra de Dios, aceptarla. Es triste que nosotros no le paremos bolas a Dios, no entendamos su palabra, no la leyamos, no nos disfrutemos, pero sí atendemos lo que nos dice el mundo. Leemos y nos angustiamos con las noticias del periódico. Viene una catástrofe para el 2014, el 31 de diciembre, se va a acabar el mundo. Y todo el mundo, ay, qué miedo. Y la palabra de Dios dice: no tengas miedo, porque yo te protegeré. Y no le crees, le crees a esa noticia amarillista, le crees al internet. Hoy te quiero invitar a que disfrutes la palabra de Dios. Te quiero contar cómo termina esa historia. Después de que ese rey, el rey de Asiria, rodea al pueblo de Israel, y después de que comienza a lanzar palabras en contra del pueblo de Israel, comienza a tratar de amedrentar el pueblo de Israel con palabras minimizando a nuestro Dios. En el capítulo 21 dice: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó todo valiente y esforzado, a los jefes, a los capitanes del rey de Asiria, y a este lo avergonzó en su tierra, y entró en el templo de su Dios, y allí lo mataron a espada sus propios hijos. El pueblo de Israel nunca fue tocado. El pueblo de Israel no fue conquistado por este rey pagano, porque sabía que estaba parado peleando en las fuerzas de Dios y no en las fuerzas de él. El pueblo de Israel sabía que tenía un Dios que peleaba sus batallas y tenía principios que lo fortalecieron. Le creyeron a Dios. Hoy la pregunta es: ¿qué tanto le crees tú a Dios? ¿Qué tanto le crees a Dios para pelear en tus propias fuerzas, o para pelear en las fuerzas de Él? O más bien, quiero que te pongas la mano en el corazón delante de Dios. A Luis Enrique está aquí, es un hombre y lo puedes engañar. A Dios no.
conoce tu corazón y tu mente. Conoce lo que piensas y tu corazón, lo que sientes. Y delante de Él, revísate y pregúntate: Señor, ¿cómo está mi relación hoy contigo? ¿Cómo está mi tiempo de oración contigo? ¿Cómo está mi tiempo de congregarme? ¿Cómo está mi ayuno? ¿Cómo está la lectura de la palabra? ¿Cómo están mis disciplinas espirituales? Porque realmente ellas son las que me fortalecen en ti. Y yo puedo decir que tú estás en mí. Yo puedo estar contigo. ¿Cómo están hoy? ¿Por qué has venido hoy esta noche? ¿Por qué estás hoy aquí? Pregúntate, ¿qué estoy haciendo esta noche aquí? ¿Estoy porque lo amo o porque mi vida espiritual se ha convertido en una rutina? O tal vez lo que están diciendo allá ni siquiera ha comenzado en mi vida, ni siquiera ha comenzado a tener una relación con Él. Y yo quiero que tú estés ahí. Quiero que hagamos algo especial. Tengamos un tiempo de intimidad con Él. Si no lo has sacado, hoy es el tiempo de que podamos sacarlo. Si ha estado mal ese tiempo de relación con Él, si mi relación se ha ido enfriando, hoy es el día en que tú vuelvas a decirle: Señor, hoy estoy aquí y mi relación la quiero levantar. Hoy quiero que vuelvas a los brazos de papá. Él te quiere levantar. Él te ve y dice: mi hijo no puede pelear más en sus fuerzas. Yo quiero levantarlo, lo quiero verlo triunfar. No quiero que nadie lo toque, es mi hijo. Puedo hacer nada si Él no viene a mí, si Él no está conmigo, si no quiere pasar un tiempo conmigo. Anhela tu presencia, anhela tu amor, anhela que le entregues tu corazón de todo. Él lo está esperando. Yo sé que de pronto, durante mucho tiempo en nuestras vidas, Señor, hemos estado caminando, tal vez ya en nuestras fuerzas, Señor, agotados. Y aunque sabemos que tú nos amas, Dios, aunque sabemos que tú nos quieres, aunque sabemos que eres nuestro Padre y que tú eres el que nos alienta, Señor, hemos seguido caminando, Padre Celestial, en nuestras fuerzas, Señor, y estamos cansados. Y eso se debe, Señor, a que mi relación contigo, papá, de pronto no está bien. De pronto mi relación contigo, Padre, está fallando. Me levanto en las mañanas a gozarme en tu presencia y hablar contigo, Señor. Señor, ya no te busco como te buscaba, Señor. Ya mi corazón, Padre Celestial, no te anhela como cada vez que me levantaba y te anhelaba con ese amor, Señor. Hoy te pido que avives el fuego que hay en mi corazón, Señor. Hoy te pido, Señor, que me ayudes a levantar esas columnas espirituales, esas murallas, Dios. He dejado de terminar en tu presencia, Señor. Estar contigo, Padre. De gozarme delante de ti. No te he entregado cosas, Señor, que de pronto están destruyendo, Señor,
mi vida y mi relación contigo, Señor. Y he estado aparentando, Dios. Pero hoy, Señor, quiero derramar mi corazón. Quiero decirte que te amo, Señor. Quiero decirte, Padre Celestial, que quiero volver a estar contigo, a pasar tiempo contigo, a deleitarme contigo, a hablar contigo, Señor. A que cuando yo venga a la iglesia, Señor, sea una emoción para mí, Padre Celestial. No sea una costumbre, no sea porque vengo a ver a fulanito o a otro o a hablar con mis amigos. No, lo importante es que te vengo a ver a ti, a estar contigo, Dios, a deleitarme en tu presencia, Señor. Señor, levanta mi vida, levanta mi intimidad. Ayúdame, Señor, a leer tu palabra, a creerla, a descansar en ella, a vivir en ella, a tomar decisiones en ella, Señor. Señor, pongo mi mano en mi corazón. Sabes que no te puedo ocultar nada, Señor. Sabes, Señor, que todos los que estamos aquí, tú nos conoces, Señor. Tu palabra dice, Señor, que conoces todo de nosotros, hasta lo más íntimo. Y queremos ser restaurados. No podemos esconderte nada, Señor. No podemos esconder nuestro corazón. Y hoy queremos, Señor, que nos fortalezcas y nos ayudes. Porque si ese corazón va a comenzar a latir hoy de nuevo, va a ser de amor por ti, va a ser de pasión por ti, va a ser porque va a estar avivado en el fuego del amor por ti, Señor. Hoy te pido, Señor, que me vuelvas al primer amor, Señor. A ese amor, Padre, que no me importaba nada, solamente tú, Padre, para poder pelear en tus fuerzas.